Y el premio a TVC es para CCC Noticias. Compañía del Circuito Cerrado. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, Canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel. CCC Noticias, Canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. El premio a TVC es para CCC Noticias, compañía de circuitos. José Rolando Gómez, subjefe de policía, pacíficamente desalojaron los terrenos usurpados. Pablo Ibarreche, Cámara de Gastronómicos, bares y restaurantes abrieron sus salones en Capital. Presupuesto 2021, presentación en legislatura. La Comisión de Hacienda se abocará al análisis. Esteban Jerez, abogado del vocal Leiva, recusó a los vocales de la Corte Claudia Azdar y Daniel Pose. Arnaldo Ahumada, abogado del juez Pedicone, opinó que Leiva no puede recusar a sus pares. Mario Leito, diputado nacional Frente de Todos, autorizarían más fondos para subsidiar el transporte. Roberto Abdenur, Cine Atlas, las salas esperan fechas de reapertura en Capital. Carolina Vargas Ainás, ministra de Gobierno, crece la demanda de autorizaciones para el ingreso a Tucumán. Temporada de verano, expectativa para enero, Tucumán buscará atraer turistas de la región. Esta mañana se produjo el desalojo de las tierras ocupadas en la zona de Francisco de Aguirre y Avenida América, del que participaron unos 500 policías. En la fecha, por disposición de la doctora jueza Apaz de Nucci y el señor fiscal Pedro Gallo, se ha dispuesto una medida judicial con el desalojo en este predio, llevándose a cabo con intervención del personal policial sin ningún tipo de inconveniente. Una vez que llegó el personal policial, en sí a horas 8, en el predio, dentro del predio, no se encontraron más de 5 familias. Es decir, que la gente por motus propios se retiró. Así es, en sí. Desde anoche ya la gente en sí ya había salido, inclusive hasta mañana ya cada uno agarraba sus pertenencias y salía del predio de forma pacífica, lo cual el personal policial agradece. En sí, esta cordura de la sociedad y el personal con todo profesionalismo, inclusive se le ayudó a llevar sus pertenencias fuera del predio. ¿Van a quedar custodiado este predio? Sí, por disposición del señor fiscal, este predio va a quedar con custodia policial. ¿Cuántas personas van a tener que quedar aquí a la custodia? Porque es un predio muy amplio. Sí, está asignado el personal de infantería, caballería y la parte motorizada. ¿Cuántas personas han tenido que desplazar a este lugar? Sí, a los efectos de que en sí el desalojo sea en forma profesional, pacífico, lo que se ha logrado en sí, se ha dispuesto un importante operativo del personal policial, afectándose, recargándose personal desde que trabajó toda la noche de las distintas regionales. Un número muy importante. Entre 500 efectivos. Bares y restaurantes de San Miguel de Tucumán abrieron sus salones para atender al público puertas adentro. De parte de la Cámara de Gastronómicos, Pablo Ibarreche explicó las necesidades del sector y dijo que esta medida se tomó para evitar más cierres de locales. Hemos presentado un amparo y de manera posterior a la presentación del amparo hemos decidido poder empezar a regularizar nuestras actividades gastronómicas dentro de un protocolo que ha sido propuesto al COE, del cual no hemos tenido hasta acá una respuesta. Sostenemos que los criterios que utiliza el COE para nuestra actividad comercial son desiguales, porque si esos criterios fuesen válidos, los bancos no podrían abrir, los supermercados no podrían abrir y el casino de Tucumán
tampoco podría abrir. Torpemente, no nos llama al diálogo, no genera un canal de comunicación, nos lleva a la justicia. Nosotros necesitamos poder trabajar. Más de 10.000 personas viven de la actividad gastronómica en Tucumán. Si no hacemos esto, hay un cierre masivo de aún más bares y más actividad. Las ayudas del gobierno son irónicas. Por un lado, nos dan una ayuda y por otro lado nos las quitan en impuestos. Entonces, permítannos operar y permítannos subsistir, básicamente. No podemos ponernos sobre nuestras espaldas, de la manera que nos estamos poniendo, una serie de normas que a las pruebas nos remitimos no han generado buenos resultados. Los contagios no se vienen dando dentro de la actividad gastronómica. Las pérdidas de nuestro rubro son multimillonarias. Fue presentado en la legislatura el proyecto de presupuesto 2021 para Tucumán. La entrega fue realizada por la secretaria general de Gobernación, Silvia Pérez. El vicegobernador Osvaldo Jaldo destacó la puntualidad de la entrega y la importancia de este presupuesto en particular. El Poder Ejecutivo de la provincia, como lo viene haciendo todos los años, ha presentado en tiempo y forma el presupuesto general de cálculo de gastos y recursos del gobierno de la provincia de Tucumán, y lo hemos recibido acá en la legislatura. Entregar la ley de presupuesto cumpliendo con el mandato constitucional que antes del 31 de octubre tiene que estar presentado en la legislatura. Entonces, en tiempo y forma hemos traído el proyecto de ley. Y estamos hablando un presupuesto de casi 205 mil millones de pesos, es decir, un presupuesto, yo diría, importante para los tiempos difíciles que vivimos, y este presupuesto ha sido realizado fundamentalmente con las proyecciones y las pautas nacionales en función a los recursos nacionales que llegan a la provincia, más las proyecciones de los recursos de renta de la provincia que tenemos previsto para el año 2021. Ahora la legislatura lo está enviando a su comisión correspondiente, que es la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que es quien tiene que trabajar para que antes de fin de año el presupuesto del año 2021 de la provincia de Tucumán esté aprobado por la legislatura, porque es el que se pone en vigencia el primer día hábil del año 2021. Confirmó Esteban Jerez, abogado del vocal Leiva, que recusaron a los jueces de la Corte Suprema, Claudio Abdar y Daniel Pose. Decidimos recusarlos en virtud de que no se apartaban ni se excusaban de la causa. Ya se habían apartado tres vocales, el doctor Leiva incluyéndolo. La doctora Esdar y el doctor Pose permanecían en el tribunal, participaron del sorteo por el cual integraban el tribunal de la Corte, para tratar las excusaciones de los tres vocales que recién mencioné. Y bueno, continuaban en sus funciones para tratar, en el corto plazo, el persaltum que había interpuesto el doctor Pedicone, a través de sus abogados defensores. Nosotros pensábamos que se encontraba y se encuentra afectado el principio de imparcialidad que tiene que tener un juez para resolver, este tipo de situaciones. Y basándonos en el inciso primero y doceavo del artículo 60 del Código Procesal Penal vigente para el tratamiento del hecho. Estos incisos indican claramente que quien pueda tener algún tipo de afectación en su imparcialidad se debe excusar. Y quienes tienen, describe ahí tanto el primer inciso como el 12, la circunstancia de haber sido llamado a resolver alguna situación relativa o relacionada con el hecho que después se tiene que decidir. Desde la defensa del juez Enrique Pedicone afirmaron que las nuevas recusaciones planteadas por Leiva son extemporáneas. Muy lamentable, como todas las cosas que están pasando con el diputado Leiva, que él no puede recusar a sus pares, y más totalmente fuera de tiempo. Él, que sabe cómo se conformaba el tribunal desde el primer momento, tuvo tiempo para recusar allá. Ahora ya es totalmente extemporáneo. Es una vergüenza más que hace el doctor Leiva. Unido a que esto sería menos vergonzoso si hoy él, por una licencia, ya no fuera miembro de la Corte.
pero recusar a sus propios pares con estos argumentos que se usan, que son totalmente caprichosos, demuestra que el doctor Leiva no está a la altura de las circunstancias. Él no puede ser vocal de la Corte Suprema de Justicia. Creo que es por desesperación. Él, yo creo que ha tomado conciencia ahora, esto sí que es por ignorancia del derecho y quizás como producto del sentimiento de impunidad que lo embarga a él y a muchos otros que están en el poder. Yo creo que él ahora ha tomado peso de que su situación es totalmente inestable. Bueno, ahora se dio cuenta que está perdido. El diputado nacional Mario Leito aseguró que habrá más fondos para subsidios para el transporte en toda la República Argentina y también para Tucumán. Yo formo parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y hace aproximadamente 20, 25 días que venimos analizando el nuevo presupuesto en esa comisión. En el nuevo presupuesto estaban destinados 95 mil millones de pesos para el subsidio del transporte a nivel nacional, pero es acá que el 65 millones de esas sumas de dinero de las que estaba haciendo mención se las lleva el AMBA. Otros 15 mil millones se llevan otro tipo de subsidio y solamente 13 mil millones de pesos de esa partida van a las provincias para el subsidio del transporte. Nosotros lo hemos planteado en la comisión, que nos parecía insuficiente, que no estábamos de acuerdo y le dimos los motivos del por qué había que incrementar esas partidas. La semana pasada, antes de sacar dictamen, hemos podido lograr de que se incrementaran esas partidas para las provincias en 7 mil millones de pesos más, independientemente de otra partida que hay para aquellos transportes escolares. Con estos 20 mil millones de pesos se está produciendo un incremento importante, para que ustedes tengan en cuenta, en este momento, este año, se estaban destinando 10.500 millones de pesos para ese subsidio del transporte, con lo cual llevarlo a 20.000 millones de pesos hay un incremento importante. Tal vez no sea la suma de dinero que todos pretendemos, pero que creo que esto sirve para ayudar a paliar y resolver esta crisis del transporte que existe en varias provincias argentinas. Meses atrás, los cines de Tucumán presentaron un protocolo para su reapertura, pero no han recibido noticias del Comité Operativo de Emergencia desde entonces sobre cuándo retomarían la actividad. Roberto Abdenur, dueño del cine Atlas, se siente optimista para el retorno de las salas en 2020, sin embargo, prioriza la salud de los tucumanos. Esperarme con mucha expectativa y lógicamente que acá uno necesita trabajar porque ya estamos cerrados para 8 meses parados, pero a su vez somos muy respetuosos y entendemos perfectamente la situación epidemiológica y sería una locura en este momento decir yo quiero abrir ya. Pero no obstante eso, tenemos muchas esperanzas y expectativas que, bueno, los protocolos para el cine son muy buenos, hay como distanciar, mi hermano, la capacidad de la sala, dejando butacas de por medio, fila de por medio. Al entrar, bueno, acomodarla a la gente, donde acomodó, cuando son grupos se los puede agrupar, el acomodador del cine nos va a acomodar y a la salida también organizamos la salida a medida incentivar lo que se entra por internet, de entradas, es lo que se está haciendo en todo el mundo, ¿no? Vos te presentas en la butaca y no tenés que estar dándote vuelta, y aparte no vas a tener chance de poder darte otra que hablar con el que está atrás porque va a haber una fila vacía de por medio, que va a hacer una distancia. No entendemos hasta ahora cuál es el impedimento en una sala de cine para no poder funcionar. Obviamente cumpliendo respetuosamente los protocolos, adecuándonos a lo que nos digan que tenemos que hacer, porque nosotros podemos presentar algo, pero si, bueno, la gente del gobierno nos dice qué es lo que hay que hacer, pues se respetará rajatabla para que la gente esté contenta, y también el hecho de dominar seguridad para que la gente vuelva y diga, bueno, acá estoy seguro, me he ido al cine y estuve seguro, me siento protegido, me siento resguardado.
En torno al tráfico de personas por tierra y aire, la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Ainax, explicó cuáles son los requisitos dispuestos por el Comité Operativo de Emergencia para el ingreso a la provincia. En el caso de la incorporación de los vuelos de línea, están regulados en una resolución que la pueden encontrar en la página del COE. Es la resolución 122, que establece dos permisos que tienen que tener. Uno es el de circulación nacional y el otro es una declaración jurada que la pueden bajar de la página del COE también. No se exige PCR en este caso para la provincia de Tucumán, pero debemos recordar que estamos hablando solamente de lo que dice el decreto nacional, esenciales y emergencias médicas. En el caso de la circulación vía terrestre de líneas de transporte de pasajeros, todavía ese sistema no está implementado, se está discutiendo con Nación y la provincia en los próximos días va a terminar de establecer los parámetros, sobre todo en base a las frecuencias que estos ingresos a la provincia van a tener. En el caso de lo que más le interesa a la gente por el volumen que es el ingreso vía terrestre en vehículo particular, está regido por la resolución 105. Esto no se ha modificado. Se exige el permiso de circulación nacional, se exige el permiso de la provincia del COE por fuerza mayor que tiene que tener la autorización y se exige el PCR con una antelación mínima de 48 horas para ingresar a la provincia y en la resolución 105 están establecidos por dónde se debe ingresar a la provincia y cuál es el horario en el que lo deben hacer. El presidente del ente Tucumán Turismo, Sebastián Jovelina, adelantó que Tucumán espera una temporada de verano con acuerdos entre, al menos, las otras provincias del norte del país para activar el turismo. La temporada próxima para la provincia de Tucumán, estamos todos muy expectantes, sobre todo porque queremos que la situación sanitaria de la provincia vaya mejorando y eso nos permita volver de nuevo a trabajar y a producir. Para la temporada próxima quisiéramos ya tener habilitado no solamente el turismo interno, sino también ya habiendo coordinado con las provincias vecinas, teniendo nuestras fronteras abiertas. Va a ser una temporada que vamos a tener que buscar actividades, dado que las actividades clásicas, masivas, seguramente no se van a poder dar, pero vamos a tener una temporada de verano con muchas actividades, van a ser actividades todas cuidadas, todos dentro del protocolo, porque es lo que queremos marcar para Tucumán. La idea es de que todo ya esté coordinado y para la temporada de verano podamos trabajar sin mayores inconvenientes, por lo menos para las provincias del norte. Además, contó lo que significó la vuelta de los vuelos para la provincia de Tucumán. Para nosotros significa un excelente primer paso. Después de tantos meses de estar incomunicado en vía aérea con Buenos Aires, poder tener esta posibilidad, tener abierta la vía aérea es muy importante. Seguramente van a ir aumentando la cantidad de frecuencia a medida de que la demanda lo requiera. El proyecto social Banco de Anteojos, que se dedica a la recolección y adaptación de anteojos usados para personas que los necesitan y no pueden pagar por unos, busca crecer a nivel nacional a través de conexiones provinciales. Recibimos marcos de anteojos usados, los reciclamos, cuidamos el medio ambiente y le damos un sentido social. Se le da la oportunidad a quien no puede acceder a un anteojo por los costos principalmente, teniendo ciertos requisitos, que es básicamente no tener empleo, no tener obra social, nosotros se los hacemos a los anteojos y puede recuperar uno de nuestros mejores cinco sentidos, como que es la visión. Pasaron de moda, los chicos crecieron, dejamos de usar el anteojo. Todo eso lo tenemos en un rinconcito y no sabemos qué hacer. Nosotros los reusamos, les damos otra vuelta de hoja y tienen un sentido social, que es lo más importante para quien realmente lo necesita. Nosotros estamos recibiendo marcos de todo el país con un convenio que tenemos con una empresa de transporte. Tiene 600 puntos en el país, entonces la gente puede dejar ahí su donación y nos llega a nosotros. Y además sí estamos haciendo acciones concretas en Amaicha del Valle, en Santa María Catamarca, en la comunidad Cuom en Chaco, en Salta, y ayer llegaron uno a Neuquén, nuestro primer anteojo a Neuquén. El proyecto participa del concurso nacional Mentes Transformadoras. Entre 1.400 proyectos de todo el país hemos quedado seleccionados entre los 15 mejores. El 2 de noviembre son las finales nacionales. Entonces aprovecho y los invito a toda la comunidad que quieran votarnos, simplemente poniendo me gusta y compartiéndolo. Con eso ya nos dan un votito de confianza
y podemos tener la posibilidad de que siga creciendo y se conozca en todo el país. Banco de Anteojos recibe donaciones en Chacabuco 27, primer piso, de lunes a viernes entre las 9 y las 13 horas. Los interesados en donar o votar por el proyecto pueden hacerlo también a través de sus redes sociales, Banco de Alimentos en Instagram y Facebook. Con una delegación de 27 futbolistas, el plantel de Atlético Tucumán partió a Buenos Aires para debutar mañana frente a Independiente en la Copa Sudamericana. Ricardo Cieliski lleva prácticamente a todo el plantel, está prácticamente completa la nómina, salvo aquellos jugadores que no han podido recuperarse de algunas lesiones, el caso del Bicho Aguirre y también del catamarqueño Zoloaga. También la posibilidad de que Pichi Herbes tenga la chance de jugar el próximo domingo ante Racing. La delegación se va a quedar directamente en la capital federal para emprender esta mini gira por Avellaneda, mañana ante Independiente por la Sudamericana y el domingo frente a la Academia en el comienzo del campeonato de la Copa de la Liga de Fútbol Profesional. A continuación, testimonios antes de la partida con dos jugadores referentes como Javier Toledo y Cristian Luchetti. Estamos con muchas ganas, con muchas expectativas, es una Copa nueva, así que nada, y jugamos contra un gran rival de mucha jerarquía, así que nada, esperemos hacer un buen papel. La verdad que tenemos un arranque muy difícil para nosotros, jugamos con los dos de Avellaneda, después tenemos los viajes seguidos a Buenos Aires, pero bueno, estamos preparados, hicimos una buena pretemporada, en lo futbolístico, si bien hay cosas para seguir mejorando siempre, estando en torneo también siempre hay cosas para mejorar, así que nada, por eso esperemos el jueves tener un buen arranque, traer un buen resultado para la vuelta en casa poder definirlo. Con nuevo desafío, con un torneo importante por jugar, con un rival también importantísimo, así que bueno, ojalá que salga todo bien, es para lo que hemos trabajado, para lo que nos hemos preparado, así que nada, con mucha ilusión y con ganas de volver a jugar. Con ilusión de seguir creciendo, sabiendo que no va a ser fácil, que los partidos son todos difíciles, pero bueno, nos hemos preparado, hemos trabajado durísimo durante estos meses con los protocolos, con las nuevas modalidades, pero bueno, trabajando al fin y contento de que se vuelva a jugar, eso creo que es lo primordial, y ojalá avanzar lo máximo posible en ambas competencias. Bueno, nosotros contarle que en su momento nos corrieron traslado hicimos un descargo con relación al partido ese que no se jugó. Obviamente nosotros no habían programado el partido, habíamos viajado, habíamos hecho lo que teníamos que hacer, fuimos al estadio de River y no fuimos recibidos directamente. River había informado de que no iba a jugar el partido. Ante esa situación lo que nosotros pedimos es que se aplique el reglamento y que se resuelve esta cuestión. Eso quedó suspendido por el tema de la pandemia en su momento, se suspendieron esos términos. Lo que se está pidiendo es que se reanuden los plazos correspondientes, se le dé trámite al expediente y que se resuelva conforme al lo establece el reglamento. Sin llegar a comprometer, obviamente, tu presencia, formas parte de lo que es AFA, la Liga de Profesional de Fútbol. Que te programen un partido, como se dice, Mario, bueno, no lo vamos a aceptar. No lo van a aceptar. No, claro que no. Nosotros, cuando lo programaron, fuimos. Sí. Tuvimos contacto con las autoridades de la AFA, con las autoridades en aquel momento de la Superliga. Nos expresaron de que debíamos presentarnos a jugar y eso es lo que hicimos. Entonces, lo que hoy nosotros estamos viendo, que se apliquen las normas, que se aplique el reglamento y se resuelva esta cuestión. Entonces, nosotros estamos esperando. Hicimos lo que teníamos que hacer, somos cuidadosos, somos tranquilos, pero obviamente vamos a hacer valer los derechos que tiene Atlético Tucumán y que se resuelva conforme a lo establece el reglamento. En esto, hasta ahí. Los demás capítulos lo escribiremos a medida que vayan desarrollándose las cuestiones. Sí, llevamos 8 meses y medio... y son muchas, son más de 21 piletas, ahora se vienen las piletas de verano. Bueno, la gente consulta, pregunta, los profes están sin trabajar. ¿Han hecho un cálculo de las pérdidas que vienen teniendo? Y sí, imagínate lo que paga el gas, la luz, el internet,
en los alquileres. ¿Qué les dicen? ¿Por qué ustedes no? Nada, lamentablemente lo que son los funcionarios que están a cargo del COE, lo que es la señora Chala, lo que es el señor Maley, simplemente por mensaje de texto con el señor Maley me dije que ya me lo iba a ver al temita. Y bueno, pero de ahí nos atienden, obviamente, asesores de ellos que se lamentan, todos los asesores y demás funcionarios me dicen inentendible chango, inentendible amigo, ¿por qué no te flexibilizan? Así que bueno, y el único reclamo es por qué todo el mundo está trabajando menos nosotros, siendo 200 veces más seguro que cualquier actividad, ¿me entendés? Estamos paralizados, ya como lo expresó el presidente de la federación, y solicitamos una vez más, sin una respuesta clara, por qué no están abiertos los natatorios. Una de las provincias hermanas, la provincia de Salta, tengo comunicación con la gente de Jujuy, también abrió ya. Jujuy también está abierta y hace del mes de julio está abierta la pileta para los nadadores y para la parte de terapia.